Buenas a todos. No quería comentar nada sobre este tema. De hecho, la gente que me rodea y tal ya sabe que no quería comentar sobre este tema. Pero es que ya ha llegado un punto en alguna cosa que es que me toca un poco la punta de la polla. Entonces, no voy a hablar de París, de los atentados en sí, ni de París, ni de Siria, ni de la política, ni de nada, porque en eso no me meto yo. No me gusta meterme, así que no me voy a meter. Simplemente. Sino que voy a hablar de las opiniones que se han generado y de todo la defensa y ataque que están viendo entre las personas en sí. O sea, es que esta guerra está creando otra guerra. No, no una guerra de armas, pero está creando una guerra entre las personas que es absurda. Bien, veamos. El postureo post-París. El postureo post-París es un. Mira, son gente que de repente ahora les ha dado por subir fotos en Instagram o han sido publicaciones en Facebook, en Twitter, donde dicen, pues, apoyan a París y tal y cual, y me parece perfecto. Pues, la gente, hay gente que en efecto, que yo conozco, hay casos concretos que conozco yo, que sí, pues que tiene gente allá en París, pues tiene amigos, tiene familiares y tal, entonces es normal que suban y se solidaricen con ese país. Pero es que hay otra gente que lo sube por simple postureo. Entonces diréis, Roca, ¿de qué va este tema? Bien, os lo comento ahora mismo. Mucha gente lo sube por postureo, ha pasado una cosa en París, subo foto y quedo como Dios. Quedas como Dios. Pero a ver, ¿acaso sabes qué es lo que ha pasado o algo? O sea, hay gente que no sabe ni qué ha pasado. Lo peor es cuando hay el pray for París. Pray for París. Rezar por París. Bien, muy bien. Rezo por París. Bien. Hay gente que he visto esa foto y digo, pero si eres ateo. Pero ¿cómo subes un pray for París si eres ateo? ¿Estamos tontos o qué? O sea, es que me parece muy bien. No, vamos, los ateos son los que lo rezan. Por eso os lo digo. Entonces, reza por París, ¿vale? Pero si eres ateo, tú no rezas, así que puedes poner otro mensaje, pero no Pray for Paris. Me cago en Ross, es que estamos tontos o qué. Pues mira, luego encima está la gente que ataca al postureo, dice. No, no, el postureo es el tuyo que dices que es postureo esto. O sea, claro, como. Porque yo realmente sí lo siento y tal y cual. Me parece muy bien la gente que lo siente. Pero me parece muy mal la gente que ataca. A la gente que ataca a la gente que lo siente y la gente que ataca al que dice que es postureo. ¿Por qué? Porque es que es el postureo que se ha formado, es inmenso, lo ves en todos lados, lo ves en todos lados. O sea, es una cosa, vamos, sobrenatural. Iba a subir hoy otro vídeo, pero es que me ha dado una cosa que es que tengo que subir este, tengo que subir. Vamos, he llegado a casa y lo primero que he dicho, voy a grabar un vídeo sobre esto, y es lo que he hecho. O sea, voy a grabar un vídeo sobre esto. Vale, entonces, aquí viene lo del postureo este, vale, pues que mucha gente sube lo de París y tal. Entonces, otra gente le dice. Yo digo ahora, vale, muy bien, ha pasado, ¿por qué subes esto? Si vamos, no sientes nada tanto y tal, ¿por qué os lo subes? Dice, pues porque ha pasado un atentado en París y tal, y vale, y pasa que no pasa nada en Siria ni en cuáles son los otros países que están pasando cosas. No ha pasado nada entre Israel y otro país también que han estado en guerra durante, bueno, y probablemente sigan en guerra y tal. No ha pasado nada ya, ¿no? Allí, como es normal que pase eso, ¿no? Es un Call of Duty de la vida real. Tú vas allá y te pegas de tiros, pero en París no, porque París es una ciudad muy bonita, que no pasa nunca nada, ¿no? Hostia, joder, qué duro que ha pasado algo ahí. Es que los demás son países igualmente con civilización, humanos como nosotros, humanos también igualmente. Es que no entiendo a qué viene esto. Entonces, dices ahora, joder, pero es que estás diciendo lo que dice mucha gente, ¿no? Lo de que también en otros países se está dando. Y digo, sí, digo lo que dice mucha gente, pero qué original. Pero es que es verdad, es que es así. Y si no todos más, vamos un paso más allá. ¿Qué pasa? ¿Que no muere aquí gente también en España vamos, todos los días, no todos los días, pero vamos. O sí, es que no tengo ahora las estadísticas. Pero no muere muchísima gente por ejemplo, accidentes de tráfico. Por ejemplo, ¿vale? Por accidentes de tráfico o por maltrato. No hay maltrato psicológico y físico. Maltrato machista y maltrato también al revés. Bueno, no sé si es como lo denominaría, pero vamos, la mujer también maltrata al hombre, ¿eh? Eso también se ve. Aunque la gente diga que no, es así también. Que no hay racismo, no hay nada en todo el mundo. Es que
estamos llegando a un nivel en el que se hace un postureo por una cosa que ha pasado en una ciudad muy importante como es París, pero es que se están olvidando todas las demás cosas que pasan en todo el mundo. No me estoy refiriendo a los bombardeos de Siria o a la guerra entre Israel y tal. No, no me refiero a eso. Me refiero a todo en general. Que en el mundo no pasan atrocidades, pasan terremotos, pasan. ¿Acaso has hablado algo del terremoto de Japón o de? No sé qué ha habido. Si terremoto me parece que ha habido en Japón y en otro lado de Estados Unidos, me parece. No se ha hablado nada de eso. ¿Qué pasa? Que ahí nadie se preocupa por lo que le ha pasado a esa gente. No hay atentados también en otros sitios, no atentados terroristas, sino atentados de otro tipo de cosa, da igual, lo que sea. Maltrato, como digo, accidentes de tráfico. Maltratos, es que hay de todo, bullying. El bullying, por favor, el bullying, por favor, que ese tema ya lo he comentado bastantes veces en mis vídeos. Y eso es muy grave, demasiado grave, más incluso casi que esto. O sea, no, casi, porque no, porque esto es muy fuerte lo que ha pasado. Vamos, es muy fuerte. A partir de aquí del bullying, es cuando se crea este odio y cuando se genera esta rabia y se genera esta gente que lo único que hace es matar por diversión. No estamos en un Grand Theft Auto, ¿vale? No estamos en el GTA. Aquí, GTA a la Tierra. No, no, no es, no es un GTA. Es una humanidad. El GTA es un juego. El Counter es un juego. El Call of Duty es un juego. Y ya está. O sea, lo que quiero decir con esto es que hay gente que parece que coge ahí el juego y dice, coño, lo voy a trasladar a la vida real y lo hace. O sea, es que no, 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 esto es la vida real. Aquí no, no debería existir este odio, esta rabia, este maltratar. Es que no, no entiendo yo eso. Os voy a comentar para finalizar el vídeo, porque yo creo que hasta aquí he hablado bien y no me apetece seguir hablando más. Es que no. De verdad que no me apetece nada este tema. Es que lo he grabado porque me sacaba ya de mis casillas, ¿vale? No por otra cosa. Pero de verdad. Reflexionad sobre esto. Reflexionad sobre todo lo que he comentado en este vídeo. El postureo, el ataque al postureo, el ataque a los que de verdad sienten algo por París, porque tienen gente allá o lo que sea. Y coño, pensad un poco antes de comentar las cosas, por favor. Pensad un poquito. Tened un poco de cabeza. No podéis soltar cosas ahí con la boca. Son unos bocazas. Así de primeras, es que lo único que hacéis es hacer daño mucha gente, muchas veces, ¿eh? Os lo digo. Para finalizar la película, el vídeo, voy a comentar una frase que dice Hugh Grant en Love Actually. Si lo buscáis, tengo perdón, ¿eh? Voy a volver a empezar porque mi lengua, macho, se traba. Si lo buscáis, tengo la extraña sensación de que descubriréis que el amor en realidad está en todas partes.